Del libro de Isaías. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a visitarlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Así dice el Señor, haz testamento porque vas a morir sin remedio y no vivirás. Entonces Ezequiel volvió la cara a la pared y oró al Señor: Señor, acuérdate que he procedido de acuerdo contigo, con corazón sincero e íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró con largo llanto, y vino la palabra del Señor a Isaías: Ve y dile a Ezequías, así dice el Señor, Dios de David, tu padre, he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, mira, añado tus días otros 15 años, te libraré de las manos de Israel, de Asiria, a ti y a esta ciudad, y la protegeré. Isaías dijo: Que traigan un emplasto de higos y lo apliquen a la herida, para que se cure. Ezequías dijo: ¿Cuál es la prueba de que subiré a la casa del Señor? Isaías respondió: Esta es la señal del Señor, de que cumplirá el Señor la palabra dada. En el reloj del sol de Acaz haré que la sombra suba los 10 grados que ha bajado. Y desandó el sol en el reloj los 10 grados que había avanzado. Palabra del Señor. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Yo pensé en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo, me privan del resto de mis años. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos, ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Levantan y enrolla mi vida como una tienda de pastores, como un tejedor devanaba yo mi vida y me cortan la trama. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Los que Dios protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu, me has curado, me has hecho revivir. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Del Santo Evangelio según San Mateo. Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron: Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Les replicó: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les está permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Nosotros a veces nos dejamos llevar del cumplimiento, de la norma, de lo legítimo, y sin embargo, ¿cuántas situaciones serían mucho más llevaderas y holgadas, generarían más paz si las viviéramos con este talante de Jesús? Siempre por amor, cualquier norma es superable.